Hola, gracias, muy buenas tardes, compañeros. Comentarles que justamente el trabajo en conjunto entre el gobierno y la empresa privada es una de las principales apuestas para que crezca la economía de nuestro país. El Foro Económico Mundial publica anualmente el reporte sobre competitividad. Este fue publicado hace un par de semanas y sitúa a El Salvador en la posición número 103 de 141 economías que fueron medidas. La muestra fue tomada entre enero y marzo de este año, por lo que Marisol Argueta de Varillas, del Foro Económico Mundial, recuerda que no se analizaron las nuevas acciones del Ejecutivo. Entonces todavía no logra recoger el nuevo estado de ánimo que hay en el país. Esta muestra se recoge en un contexto bien diferente. El presidente de ASI, Eduardo Kader, confirmó que han continuado las reuniones con el gobierno y acordaron un plan con varias acciones. Quizás el más importante es, y del que todos están enterados, es el tema de la desburocratización de aduana. El secretario de Comercio e Inversión estima que la inversión privada del 2020 será de 1.500 millones de dólares. Y buscar los puntos de concordancia para lograr generar el desarrollo del país, las inversiones necesarias para poder generar el empleo que el país está requiriendo. El objetivo principal es mejorar el clima de negocios. La realidad es que hemos tenido excelentes relaciones con el sector privado, hemos logrado abrir y romper todas las barreras que existían y en este momento estamos trabajando de la mano totalmente. Destacaron que El Salvador depende mucho de factores externos. Bueno, los asocios públicos privados son justamente un ejemplo del trabajo en conjunto del gobierno y la empresa privada. Recordemos que, por ejemplo, la terminal de carga del aeropuerto se está solicitando que se trabaje de esta forma, o se está licitando, pero también hay otros proyectos de construcción de carreteras y también de videovigilancia.